En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Querida Viviana Cristina y querido Martín, para mí una alegría darles la bienvenida al altar. Sé que es un momento de singular importancia. Quiero dar la bienvenida de forma muy especial a doña María Rogelia en este día en que su hija ha sido encaminada de su brazo al altar. Y para poder ser entregada a su yerno, y escuché bien lo que le dijo, Así es que vamos a ver que esas palabras queden siempre en el corazón de Martín. Don Juan Francisco, bienvenido también. Doña Estela, bienvenido. Y quisiera también orar por el eterno descanso de Don William, por quien hemos dadole vida a esta vela, para que tu papi también esté presente de una forma muy especial. También oramos por don Frank Urruela en este momento. Vamos a darle gracias al Señor por esta celebración matrimonial en el día en que ustedes van a establecer su propio hogar. Para ustedes sé que es de momento de singular importancia y por eso vamos a acompañarlos con todo nuestro cariño, nuestra amistad y esa oración fraterna. Vamos a escuchar la palabra que Dios nos va a dirigir de forma especial, que ustedes mismos han escogido para esta liturgia. Y después juntos todos, como iglesia que somos, invocaremos a Dios Padre por Jesucristo su Hijo, para que los acoja complacidos ahora que van a contraer santo matrimonio, que los bendiga y les conceda vivir en unidad permanente. Oremos. Escucha, Señor, nuestras súplicas y protege bondadosamente la institución del matrimonio a la que tú le asignaste la propagación del género humano, para que lo que tú has unido con tu ayuda se conserve. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse y escuchamos la primera lectura. Lectura del libro del Génesis. En aquel día dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien para que lo ayude. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo y les llevó ante Adán para que les pusieran nombre, y así todo ser viviente tuviera el nombre puesto por Adán. Así pues Adán le puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo.
pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Entonces el Señor Dios hizo caer al hombre en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne sobre el lugar vacío. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó: "Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos solo una sola cosa. Palabra de Dios. Para el Salmo responsorial cantamos: encontré al amor de mi alma, lo abracé y ya no lo dejaré. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, aspiren a los dones de Dios más excelentes. Voy a mostrarles el camino mejor de todos. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, no soy más que una campana que resuena o unos platillos que aturden. Aunque yo tuviera el don de profecía y penetrar a todos los ministerios, aunque yo poseyera el don de profecía y penetrar a todos los misterios, perdón, aunque yo poseyera en grado sublime el don de ciencia y mi fe fuera tan grande como para cambiar de sitios las montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque yo repartiera en limosnas todos mis bienes y aunque me dejara quemar vivo, si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia. El amor no es presumido ni se envanece, no es grosero ni egoísta, no se irrita ni guarda rencor, no se alegra con la injusticia, sino que goza con la verdad. El amor disculpa sin límites,
Confía sin límites, espera sin límites, soporta sin límites. El amor dura por siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanza a Dios Cristo. Pueden sentarse. El Señor esté con ustedes. Querido Martín, querida Viviana, qué alegría poder estar con ustedes ante el altar, y me voy a enfocar únicamente en ustedes dos. Y de ahí, pues, también, pues, que mis palabras también puedan ser bien recibidas en el corazón de vuestras familias e invitados. Primero que todo, me emociona mucho casarlos a ustedes por una razón especialísima. Pareciera que estuviera viendo a mi mamá y a mi papá ahí, porque mi papá era de Nicaragua, mi mamá era de Guatemala, pero aquí se invirtieron los papeles, ¿no? Tú eres de Nicaragua y Martín es de Guatemala, ¿no? Pero de la misma forma puedo ver en la catamal y el tamal, ¿no? Así es que yo creo que los hijos de ustedes van a ser tan buenos como yo, ¿no? Porque la combinación es la perfecta, ¿no? Así es que han escogido una lectura tan especial, tan linda. Ustedes son la sal de la tierra y son la luz del mundo. Me voy a dedicar a algo muy sencillo, muy sencillo. Fíjate. El hermano Pedro de Betancur, que está enterrado en Guatemala, y no sé cuántas veces habrás ido a la tumba del hermano Pedro. El hermano Pedro siempre está con una campanita, o por lo regular está con una campanita, ¿no? Y dicen que salía en los tiempos de la colonia y tocaba esa campana en aquellas calles, ya sean oscuras de la antigua Guatemala o a la hora que fuera, y él tocaba esa campana y decía: acordaos, hermanos, que un alma tenemos, y si la perdemos no la recobramos. Y era un cantico que se tenía sin música, que ha quedado haciendo el eco en el corazón de todo Chapín. Porque esa frase de un hombre que llega de España a Guatemala en los tiempos de la colonia y le comienza a decir a los demás: acordaos, hermanos, que un alma tenemos y si la perdemos no la recobramos, me recuerdan las palabras de Don Bosco, que decía: dame almas y llévate lo demás. La importancia que es el alma de la persona. No podemos ir a una santa nicaragüense, una gran mujer. Y el momento que yo lo diga, ustedes van a decir: ah, ya sé quién es, aquella mujer que decía, ¿cómo era la cosa? Ah, parece que sos muy devota de ella. Pon tu mano, madre mía, ponla antes que la mía. Y qué lindo poder recordar las palabras de esa gran mujer. Esa gran mujer que al mismo tiempo que daba tanto, le quitaban tanto.
Porque entre el del mismo convento, al ver que tanta gente venía a verla por las bendiciones que aquella mujer a través de su vida espiritual daba a los demás, llegó el momento en que le dijeron: nadie puede venir a ver a Sor María Romero. Sor María Romero bendecía el agua que la gente traía, porque aquella agua quedaba bendita con aquellas oraciones que ella hacía. Y por último le mandaba a decir a la gente: mira, allá afuera hay un grifo, diles que llenen del grifo que está ahí el agua, que de aquí estoy pidiendo que sea bendita. Y aquella agua, que aquellos que con fe la recibían, cuenta la historia, que era un agua bendita. Y podemos ver de ambos lugares, ¿no?, personas que se entregaron de una forma tan especial. El hermano Pedro, que pudiéramos escuchar toda la tarde historias tan bellas con los pobres, sobre todo con los pobres. Y sabía de que la fe de aquel hombre, las personas sabían que la fe de aquel hombre podía abrazar el corazón de los demás, y la fe de aquella mujer inquebrantable, la confianza en María. Dirás tú ahora en este momento, Viviana diría: ¿y este cura por qué está hablando sobre María Romero? ¿Y por qué está hablando del hermano Pedro de Betancur? Porque yo creo que el Señor hoy lo va a requete bendecir a usted. En el bautismo, ¿qué fue lo que hizo? Los hizo nuevos. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquel alma que estaba manchada por el pecado original, ¡pum!, se hace nueva. Vamos a la Santa Eucaristía. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, entregame. Y los beneficios que el alma recibe cada vez que nosotros venimos y recibimos la Santa Eucaristía. ¿Qué podemos decir del sacramento de la confirmación cuando el Señor, y Martín, no estoy seguro si en esta iglesia tú fuiste confirmado, quizás en el mismo lugar donde estás sentado hoy en día? Y no sé quién fue el obispo, pero el obispo te dijo a ti: recibe el don del Espíritu Santo, y te dijo: la paz esté contigo. Y le diste la mano a aquel obispo en el momento que te confirmaba, y no sé dónde te habrás confirmado, pero en la confirmación ambos recibieron un poder para poder ser discípulos impecables. Y hoy, lo que ustedes han hecho por un, dos, tres momentos tan importantes en la vida, el Señor quiere sellar con su amor. Ustedes han venido y me han dicho: Padre, queremos estas lecturas porque estas lecturas nos hablan a nosotros al corazón. Si ustedes tienen que darle sabor al mundo, sabor a cristiandad, ustedes tienen que contarle al mundo que sus almas han sido bendecidas por Cristo. En unos momentos no van a ser las manos del sacerdote que los bautizó que les va a echar el agua bendita, ni las manos del sacerdote que les dio la santa comunión, ni las manos del obispo que les tocó la frente con el aceite crismal, pero van a ser vuestras manos las que se van a unir, y mirándose el uno al otro van a decir: y yo te recibo a ti. Y estamos en este tiempo de ambiente cuando María celebramos que recibe al Espíritu Santo, que recibe la gracia, y María pone todos sus planes a un lado para poder llevar a cabo lo que el Señor le pedía. Pudiéramos decir que María tuvo que vaciarse para poder recibir. Estaba comprometida con José, pero ¿cómo le explicaba a José? No importa, Dios se encarga de esas cosas. Sin embargo, cuando se le dice a José: María, ¿cómo tú me has hecho esto? Pero María seguía confiando, y ustedes tienen en este momento que recordarse que la confianza es algo que nos lleva hasta el final, la confianza en Dios. Como dice el Señor a Santa María Faustina: confía, hija, confía. En ti confío, Señor. Habrá momentos quizás difíciles en la vida de ustedes en los cuales el barco de vuestra casa pareciera que navegue en aguas turbulentas. Pero recuérdense algo. Que cuando tenemos la fe puesta en Cristo Jesús, podemos caminar con seguridad. Martín, que la campana del hermano Pedro de Betancur suene en tu vida siempre. Porque lo que el Señor quiere es que tu alma, la de Viviana,
Y la de los... ¿Cuántos niños quieren tener 7? Me dijeron el día de hoy. Bueno, 7 es el número perfecto, los 7 sacramentos, está bien. Aquí hay agua bendita para 7 niños y más, no se preocupen. Que esa alma puede llegar al cielo junto con ustedes. Qué privilegio estar con ustedes. Qué alegría poder estar con ustedes. Qué honor el poder estar aquí al frente y poder algún día decir, 25 años atrás te recuerdo. Pon tu mano, madre mía, ponla antes que la mía. Y si algún día Martín se le olvida, compra una campana, pero de campanario de iglesia. Y suénasela. Y decirle, Martín, recordate. Y que esa campana suene en su corazón para siempre. Que suene llena de alegría, llena de gozo. Viviana, qué alegría poderte ver entrar del brazo de tu madre. Martín, creo que estabas como león encerrado, esperando a la que el Señor te entregaba. Yo creo que Dios estaba súper alegre de poderlo ver al altar, porque Él quiere ser parte de ustedes hoy. Nos ponemos de pie, por favor. Necesito los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Martín y Viviana, ustedes han venido aquí a la casa de Dios para que Él selle con su gracia la voluntad que tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y la comunidad cristiana aquí reunida. Cristo bendice abundantemente su amor conyugal y el que los consagró un día con el santo bautismo. Los enriquece hoy y les da la fuerza con un sacramento especial para que guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir las demás obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre vuestra intención. Martín y Viviana, ¿vienen libre y voluntariamente a contraer matrimonio sin ser presionados? Sí. ¿Están decididos a amarse y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida? Sí. Sí. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí. Sí. Así pues, ya que desean contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento ante Dios y ante su iglesia. Yo, Martín, te recibo a ti, Viviana Cristina, como esposa, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarme todos los días de mi vida. Yo, Viviana Cristina, te recibo a ti, Martín, como esposo, y me entrego a ti, y prometo serte fiel en la prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de mi vida. Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso, confirme este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado ante la iglesia. Y en Cristo les dé su bendición. Por lo tanto, Martín y Viviana, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Bendigamos al Señor, digamos juntos, demos gracias a Dios. Digamos juntos, demos gracias a Dios. Ya son esposos y esposas, pueden besar a Dios. Señor, bendiga estos anillos que van a entregarse el uno al otro en señal de amor y de fidelidad.
Viviana, recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Martín, recibe esta alianza, en señal de mi amor y fidelidad a ti. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendice, Señor, estas arras que Martín y Viviana se entregan y derrama sobre ellos la abundancia de su tiempo. Viviana, recibe estas arras como prenda de la bendición. Siglo de los bienes que vamos a compartir. Martín, recibe estas palabras como prenda de la bendición de Dios y símbolo de los bienes que vamos a compartir. Amén. Vamos ahora a presentar nuestras oraciones con fe y con esperanza, oraciones de los fieles en este momento. Queridos hermanos y hermanas, recordemos los dones especiales de gracia y amor con que Dios corona el amor mutuo de esta pareja, haciéndolo un signo del mismo amor divino. Les vamos a confiar al Señor, la respuesta es: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por Martín y Viviana, quienes acaban de unirse en santo matrimonio, para que gocen de salud de cuerpo y de alma, rogamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el Señor, que bendijo con su presencia las bodas de Caná, los mantenga fieles a la alianza del matrimonio, rogamos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que su amor sea frutoso y perfecto, apoyándose mutuamente en paz, y así den testimonio de su nombre cristiano, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todo el pueblo de Dios crezca en virtud día a día, y para que todos los necesitados encuentren fuerza en la gracia divina, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los cónyuges aquí presentes, para que la gracia del matrimonio se renueva por el Espíritu Santo. Roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Señor, envía el Espíritu de tu amor sobre esta pareja, Martín y Viviana, para que sean uno en mente y corazón. Conceda a los que has bendecido y unido que ninguna tristeza destruya su felicidad y que nadie los separe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse.
Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio con alabanza y gloria a tu nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada, y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias. Siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el yugo suave del amor y el vínculo indisoluble de la paz, hiciste más fuerte la alianza nupcial para que aumenten los hijos de tu adopción. Por la honesta fecundidad de los matrimonios cristianos. Tu providencia, Señor, y tu amor lo dispusieron de manera tan admirable que por medio del nacimiento de los niños adornas la tierra y al hacerlos renacer por el bautismo haces crecer tu iglesia por Cristo, Señor nuestro. Por Él con los ángeles y los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad.
acuérdate de tus hijos, Viviana y Martín, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, Iglesia Doméstica y Sacramento de tu Amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Nos recordamos con cariño a don William, a don Frank y a todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, Santa Inés y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos de pie. Ha llegado el momento de esa oración por excelencia, en la cual nosotros nos entregamos al Señor firmemente y decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Vamos a dar la bendición nupcial en este momento, la primera bendición que van a recibir como esposo y esposa. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y de los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro, de modo que no fueran dos seres sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso consagraste la unión conyugal para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la Iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio con la única bendición que no fue abolida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición nos acompañe. Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a Viviana, Cristina, esta hija tuya, el don del amor y de la paz, y que siga siempre el ejemplo de las santas mujeres cuya alabanza proclama la Escritura. Que confíen en el corazón de Martín y que reconociéndola este como compañera de igual dignidad y coheredera de la vida y de la gracia, la respete debidamente y la ame siempre con el amor con que Cristo amó a su Iglesia. Levante las manos, por favor. Vamos a tomar las manos. El poder del sacerdocio.
Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos, que sean fecundos en hijos, padres intachables, que vean ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcancen la felicidad de los justos. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a quitar el rosario. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde nuestra alma y nos lleve a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, queridas hermanas, ha llegado el momento de la Santa Comunión. Las personas que están hoy en gracia para recibir el Santo Sacramento de la Eucaristía, les invito a que ofrezcan esta comunión por la felicidad de Martín y Viviana. La comunión puede ser recibida en la palma de la mano, siendo así, que por favor pase de la palma directamente a la boca, y si no, puede ser recibida directamente en la boca. Pero cuando regresen a sus lugares, por favor, les pido de corazón que ofrezcan una oración y esta comunión por el matrimonio de ellos. Grande de amor.
En este momento vamos al ofrecimiento de las flores a la Virgen, de manera especial en este tiempo de Pascua. María, símbolo de esperanza. Sacrificio de salvación, protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica en un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. Por Jesucristo nuestro Señor. Don Juan Francisco y doña Estela, yo creo que pueden confiar de que Martín esté en buenas manos. Así que no sé si viven en Guate o si viven aquí. Guate. Más o menos en buen lugar, aquí están ahora. Bueno, pero si están para allá, quedan en buenas manos. Me dijo que sabe cocinar de todo. No te rías, por favor. Doña María Rogelia, yo creo que puede estar feliz que su hija ha llegado al altar. Y hay un caballero que la quiere, que la ama y que da la vida por ella. Yo creo que cuando la entregó al altar, la pudo entregar con toda la confianza del mundo. Y yo creo que ustedes son bendecidos de tener los padres que tienen. Y recuerden que el cuarto mandamiento es honrar a padre y madre, aunque casado casa quiere, ¿eh? Pero no se olviden de sus padres. Yo creo que los padres es el regalo más grande que Dios nos ha dado. Les voy a dar tres bendiciones a las cuales yo quiero que todo el mundo, junto con ustedes, puedan decir amén después de cada bendición. Martín y Viviana, que el Eterno Padre les conserve unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar. Amén. Que tengan en los hijos una bendición, en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera. Amén. Que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y afligidos, habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo, los reciban con gratitud algún día en la casa del Padre. Amén. Y a todos ustedes, los aquí presentes, los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El privilegio es mío de presentar por primera vez al señor y a la señora Orruela, y puedes besar por segunda vez.